Uma pessoa quer abrir na internet uma roja e aí vai vender coisas. A pessoa que quer comprar necessita poner o número da tarjeta dele. E ele, depois ele vai mandar a mercancia. La pregunta de él, si él puede trabajar también en Shabbat. Porque él no hace nada, la hoja de internet está en la internet. La persona que compra, compra en Shabbat, el goy de compra en Shabbat, compra en Shabbat. ¿Qué puede ser? No compra nada, solamente poner dinero. Los bancos no van a cobrar en Shabbat porque están cerrados. Entonces, ¿qué necesita hacer? Solamente en lunes va a entrar el dinero, le va a mandar la mercancía. Entonces la adquisición verdad va a cumplir en qué día, en lunes. Entonces el argumento de él es, está prohibido la persona trabaja en Shabbat. También prohibido de su animal trabajar en Shabbat. También su toro y su burro necesita descansar en Shabbat. Pero Kelim, Kelim de Shabbat, no hay problema. Los Kelim no necesitan descansar. Si una persona, los instrumentos de él trabaja en Shabbat, puede trabajar. No tiene nada que ver. Si no hay alajá, lemán, yanuach, kelej. Entonces, según él le dice, ¿qué problema hay? La venta no hace nada porque en Shabbat también se escribió un nombre. No hay adquisición, no hay nada. Entonces no hay nada. En todo otro lado, aunque sea la hoja trabaja, trabaja. Porque no hay problema. El asunto de él, si puede hacerlo en Shabbat o no. Es como una tienda, ¿no? Tienda, necesita una persona vender. Aquí no, pero el nombre, si saben que es de Yehudi. Ahí está prohibido de vender, porque hay persona de vender. También no puede trabajar con Goy. Aquí nadie no trabaja. ¿Quién trabaja? El instrumento permitido. ¿No hay problema, Maritain, no? ¿Pero el nombre de Yehudi? No hay Maritain, si está permitido, no hay Maritain. Una vez era, esta era una discusión que estuve en el libro de Yerbot Efraim. Yo dijo, una persona de era, tenía coche. El niño abrió la radio, vamos a decir radio. El niño abrió la radio en la casa. La radio empezó a hablar fuerte. ¿Sí? Si puede decir a un goy, le está molesta el ruido muy grande, le va a entender y va a apagar. Y todos saben, está en Jutar, de todos los judíos, tiene goy. Entonces, un jajam, un zibishem dijo, de es Chiyul Hashem, porque la gente va a pensar de él, él apagó. Entonces, está Chiyul Hashem, está prohibido. De hacerlo, decía el goy de... Yo lo sé, usted que no se esmuso su mea radio, porque es verdad. Yo lo sé, se esmuso su mea radio. Y eso para ver... Como usted bien parece, si hija muerto, me parece... No, la gente tiene goy en Babay, Rafa. Todos tienen goy en la casa. Entonces... Porque voy a sospechar que él es el goy, voy a sospechar que él es el goy. Ah, era el salón, el ruido salió del salón, con el niño cuando abrió más alto, el valvo más alto que puede. Entonces, ¿sabes? Está así. Entonces, el jajam dijo, el Chiyul Hashem, entonces está dejarlo todo reservado hasta esto. Entonces, es dos Chiyul Hashem, uno de escuchar de afuera, uno de estar adentro. Necesita dejarlo todo hasta usted reservado. ¿Sí? Sí. Ajá. Y tiene canciones de mujer, o sea, él quería rezar, quería esto, no puedo hacer nada. Solamente esta pregunta tiene más. Hay muchas preguntas, aquí tenemos uno. No puede dar, no hay fin de preguntas. Entonces, el asunto de Dios dijo que no. Si es alajá está permitido, no es lo que es alajá. Alajá, él dice, la gente que viene a aprender. No, la alajá, si usted dice no hay sur a nada, también no hay sur
Porque es negativo. No hay Islana. También no hay Islamirá, porque otros dicen la forma Reme, si no la son Tzibuy. Si es alajada, está permitido hacerlo así. Entonces no hay problema. Es alajada, así permitido. Ah, la gente no sabe alajot. Señala ellos alajot. Le puede hacerlo de esta forma. Y de la Knesset, por ejemplo, si va a venir el Goy, va a apagar la luz. ¿Es una bien? Si él hizo solo. No, no hay problema, porque según alajada está permitido. Cosas de estar alajada, no hay problema. Una persona preguntó ayer. De él, el instrumento de sí, le trajeron aquí para calentar agua o para. No importa, uno es para hacer tevilá. Yo digo, a lo mejor de todos, meter todos a la tevilá. Esa persona quiere hacer a mejor, tomó el instrumento y puso adentro del micro. Completo. Y después de días, era seco, seco. Preguntó la respuesta, preguntó la respuesta si puede usar ese instrumento. El esposo dijo, ¿usted metió todo? Contestó, sí. ¿El cable? Sí. ¿El raíz de la cable? No, ¿qué tiene que ver la raíz de la cable? Es realmente un plástico, ¿qué tiene que ver? Ahorita la pregunta es de él, si puede usar o no puede usar. Pues esta cosa está muy grave. ¿Por qué es grave? Tevilat Kelim más grave de Agalat Kelim. Agalat Kelim, más no Stam Kelim, en Abneumán. Que si pasó 24 horas, solamente prohibición de la Baná. Prohibición de la Baná es grave, nada más de la Baná. Grave de la Baná. Pero Tevilat Kelim, muchos posquín dicen de la Torah. Muchos posquín. De la cosa es casi así. Muchos busquen la halajá, hay muchos problemas desde la Torá, problemas también de la revés. No es fácil para decir, muchas cosas nosotros no tenemos confianza en Tevilat Kelim porque es desde la Torá. Entonces, si no está todo completo, es Mishnah. De nada, también la raíz de la cabeza está adentro. La Tevilá que hicieron no sirve nada. ¿Qué necesita hacer? Otra vez la Tevilá y otra vez esperar. 3 días. Pero ¿qué mérito tiene esta persona que hizo usted? De todos ahorita sabe la halajá, necesita meter todos, también el cable hasta final adentro del agua. Ajá. Es un aparato eléctrico y se puede echar a perder al meterlo a terminar completo. No es para tashkik. Usted habló bien, pero el jajam Sternbuch se escuchó. Es un jajam Yerushalayim. Él dijo de muchas veces metió todos adentro, esperó 3 días y no pasó nada. Entonces tenemos dos opiniones, jajam Sternbuch y jajam usted. Y ahorita toma la decisión, ¿quién tiene razón? ¿En la página de internet se puede o no se puede? Es ver, la página de internet, según el argumento que él dijo, tiene base suficiente. Pero yo no termino porque yo tengo problema con Yom Tov. Ahí yo tengo poquito problema. ¿Qué va a hacer Yom Tov? Por este motivo, yo dio la pregunta para pensar y también yo voy a pensar más.